Hola, hola muchachos, ¿qué tal, qué tal, cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches chicos, ¿Qué tal? vamos a esperar 30 segundos muchachos para que eh, el resto. Vamos a esperar 30 segundos muchachones. Ya, a ver, eh, vayan chequeando chicos el problema número 12 y me dicen su posible respuesta, ¿no? 30 segundos muchachos y comenzamos a resolver estos ejercicios. Por ahí nos están diciendo en un romboide ABCD, BD es igual a 2 veces AB y AC es igual a BD por raíz de 3 y me están diciendo que calcule la medida del ángulo ACD. A ver muchachos, ¿cuál sería la respuesta de ese problema? ¿Mm? A ver, vayan chequeándolo chicos. ¿Cuál es la respuesta de ese problema, muchachones? ¿Mm? El tema es cuadrilátero, muchachos, ¿ya? El tema es cuadriláteros. A ver. ¿Qué dicen ustedes, muchachones? Respuesta del problema número 12. A ver, vamos a resolver entonces este problema. Por acá nos están hablando de un romboide, ¿no? Recuerda que el romboide es un paralelogramo, ¿no? Entonces, en este caso, pues vamos a dibujar por acá, ¿ya? Ajá. Uh -huh. A ver, lo vamos a achicar un poquito más. Ya, a ver, ¿cómo lo ven chicos? ¿Ya lo ven bien? ¿Lo ven bien? Ya. A ver, mira, por ahí me están diciendo en un romboide ABCD, ¿no? Entonces, por acá vamos a dibujar nuestro romboide, ¿no? Entonces, por acá, recuerda que el romboide es un paralelogramo propiamente dicho, ¿ya? A ver, entonces, vamos a dibujar por acá nuestro romboide. A ver, esperen un ratito, porque parece que se nota empañoso. Ya, ahora. Ya, vamos a dibujar entonces nuestro romboide, ¿ya? A ver. Muy bien, a ver, vamos a comenzar, ¿ya? Entonces, por acá, mira, ve, tenemos un romboide. Vamos a ver nuestro romboide. ¿Listo? Ahí está. Más o menos estamos eh, for, eh, este, graficando nuestro romboide. ¿Listo? Ahí por acá está. Ya. ¿Qué más me están diciendo? Me están diciendo A, B, C, D, ¿no? Nos están diciendo que B, D... O sea, BD, esta diagonal de acá. Esta diagonal de acá. Dice que es el doble de AB. Ya, o sea que esta de acá es el doble de AB. O sea que si este vale A, ¿esta de acá cuánto vale? Vale 2A, ¿no? Ya, ¿qué más me dicen que AC, ya, a ver, AC. Ya AC dice que vale eh, o es igual a BD, que en este caso vale 2A, eh, por raíz de 3, ¿no? A ver, lo primero que te tienes que fijar es que como este de acá es un romboide, las diagonales se bisecan. O sea que este segmento es igual a este segmento, y este segmento de acá es igual a este segmento de acá. Pero como BD vale 2A, entonces ¿tú cuánto vales? Vales A. ¿Y tú cuánto vales? Vales A, y tú cuánto vales vales a o no? ¿Ya? Pero mira, ver, ¿qué me están diciendo? Que AC es igual a qué cosa? A BD que vale 2A. ¿Por quién? Por raíz de 3. O sea que AC es 2 raíz de 3 por A. Pero, como estos segmentos son iguales, este de acá cuánto vale? Este de acá le vamos a poner que vale raíz de 3A. Y este de acá cuánto vale? Raíz de 3A, ¿sí o no? ¿Ya? Ahí está. Pero, mira, ve. ¿no? ¿A nosotros qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo justamente el angulito de acá, ¿no? Que le voy a poner X. ¿Listo? Le voy a poner X. Pero recuerda una cosa: como es un paralelogramo, este ladito pasa para acá. Y date cuenta, ¿qué tienes acá? Tienes un o selecciono. Si este vale X, este de acá, ¿cuánto vale? Vale X, ¿verdad? Y bueno, entonces en este caso lo vamos a pasar acá, ¿ya? Lo vamos a pasar acá. Recuerda que este puntito de acá viene a ser el centro del romboide, por eso le pongo O, ¿ya? Entonces por acá, mira, B, lo vamos a dibujar por acá, para que lo, para que lo tengas mejor, ¿ya? Entonces por acá, mira, sería O, por acá sería D, por acá sería C, ¿ya? ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos A, tenemos A, ¿y qué más tenemos por acá? Tenemos raíz de 3A, ¿no? Y por acá, ¿qué tenemos? Tenemos X. Y por acá tenemos x, ¿sí o no? Nosotros, ¿qué sabemos? Que cuando se tiene un triángulo isósceles, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Trazarla perpendicular, ¿sí o no? ¿Hacia qué lado? Hacia el lado no repetido. Pero recuerda que este segmento funciona no solamente como altura, sino como bisectriz. Estos ángulos son iguales. Como mediana, sabiendo que este segmentito de acá es igual a este segmentito de acá. Y como mediatriz. Fíjate bien que la mediatriz llega en forma perpendicular y te genera dos segmentos iguales. Ya, pues, si todo vale raíz de 3A, ¿este de acá cuánto vale? Raíz de 3 medios A, ¿sí o no? Y este cuánto vale? Raíz de 3 medios A. ¿Listo? Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer por acá? Pues evidentemente necesito hallar este lado, ¿sí o no? Porque de alguna manera nosotros queremos saber en qué proporción están estos segmentos para poder generar, obviamente, el, 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 tri el triángulo notable con el cual se está trabajando. Entonces trabajamos con el Pitágoras, ¿ya? Mira, al cuadrado es igual a qué cosa? A m al cuadrado más quién? Ya, pues este de acá, si lo elevas al cuadrado, sería raíz de 3 al cuadrado 3. 2 al cuadrado, 4. ¿Listo? Y por acá nos quedaría al cuadrado, ¿no? Si este de acá pasa al otro lado a restar, ¿cuánto me quedaría al cuadrado sobre 4? Y este de acá, ¿cuánto sería m al cuadrado? Por lo tanto, si el 2 le va a sacar la raíz cuadrada m, ¿cuánto vale? A medios, ¿listo? Ahí está B. Entonces, A vale medio. A vale. M vale a medios, ¿sí o no? Ahora la pregunta es muy importante. Si tú te das cuenta, este cateto con respecto a la hipotenusa, ¿en qué proporción están? De 1 es a 2. O mejor, fíjate bien que este de acá es el doble de este. Este de acá es el doble de este. ¿En qué triángulo notable lo ves? En el triángulo 30-60, ¿sí o no? Entonces, este de acá, ¿cuánto debe de valer? 30. Y este de acá, ¿cuánto debe de valer? 60. Pero a mí me están pidiendo qué cosa? Este valor, que está acá. El ángulo ACD. ¿no? Entonces, ¿cuál es la respuesta de este problema? Viene a ser dadito. ¿Listo? Ahí está. Entonces, vamos a marcar la respuesta del problema número 12. ¿Listo? Ahí está, muchachos. la captura de pantalla. Para pasar al siguiente problema. ¿Ya? Muy bien. Ahí está, chicos. Muy bien. Ahora sí pasamos al siguiente problema. Ya, A ver. ¿Cuál es la respuesta, chicos, del problema número 13? ¿Mm? A ver, ¿qué opinan? Respuesta del problema número 13, muchachones. A ver, opiniones, opiniones. Respuesta, muchachones, problema número 13. Por ahí nos están dando un rombo, dice. Ya, eh, dice que se ubica N en CD, tal que BN y AC se intersectan en M dice además MN es igual a ND sabiendo de que la medida del ángulo BAC es igual a 15 me piden que calcule la medida del ángulo BNC ya a ver cuál es la respuesta muchachones de este problema ya a ver lo vamos a eh, resolver no mira me dicen un rombo recuerdo una cosa en el rombo el rombo tiene cuatro lados iguales y ¿sí no? entonces por acá mira ve vamos a poner así vamos a poner así Vamos a poner así. Recuerda que el rombo también es un paralelogramo, por si acaso. por si acaso. Pero el rombo, a diferencia del resto, tiene cuatro lados iguales. Y en este caso, las diagonales se intersectan en forma perpendicular. Que es lo que deberíamos saber. Y entonces, mira, B, tenemos A, tenemos B, tenemos C, tenemos D. Me dicen que N se ubica en CD. Por acá le vamos a poner N. ¿Y qué me están diciendo? Que tal que BN dice y AC se intersectan en M. ¿Ya? Entonces trazamos acá en este caso la diagonal y después trazamos BN si ¿sí o no, ¿ya? ¿Y qué me están diciendo que se intersectan en el punto M, ¿ya? Y qué me dicen, además que BN es igual a ND. ¿Y qué más me dicen? Me dicen que BAC vale 15 si ¿sí o no. ¿Y qué me están pidiendo? Me están pidiendo BNC, o sea, me están pidiendo este que le voy a poner en este caso X? ¿ya? Mira, en este caso yo le voy a poner X. Muy bien. A ver, recuerdo una cosa. Como es un paralelogramo el rombo, los ángulos opuestos son iguales. Pero hay una característica también peculiar en el rombo: que las diagonales funcionan como bisectriz. ¿Eso qué significa? Si este es 15, este es 15. Pero fíjate muy bien, esta bisectriz llega hasta acá y esta también sería la bisectriz. De este ángulo, pero como los ángulos son iguales, los ángulos opuestos, perdón, son iguales, entonces este también vale 15 y este también vale 15, ¿sí o no? ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Mira, ve, yo voy a trazar así, ¿ya? Voy a trazar así. Yo quiero que tú te fijes acá, en este de acá y en este de acá. Fíjate en el triángulo BCM y fíjate en el triángulo DCM. Van a ser congruentes, profesor, no la veo. Ya, mira, como es rombo. Tú sabes que este ladito de acá es igual a este ladito de acá. Date cuenta que tienen 15, 15 y comparten, ¿qué cosa? Un lado común. Entonces, estos triángulos, que vienen a ser? Congruentes, ¿sí o no? Entonces, podemos ponerle acá alfa y le pongo alfa. ¿Por qué? Porque si estos dos lados son iguales, ¿no? Este triángulo de acá, este chiquitito MND, ¿qué vienen a ser? Viene a ser isóceles ¿sí o no? Pero la suma de estos dos ángulos internos, ¿quién viene a ser? Este externo, ¿que sería cuánto? 2 alfa, ¿sí o no? Ya, mira, ahí está. Si tú te das cuenta, nos están diciendo que vale 2 alfa, ¿ya? Pero mira, ojo, acá hay otra cosa, ¿ve? Como estos triángulos son congruentes, este alfa aquí mira a este ladito de acá, ¿sí o no? Entonces, este angulito también debe de mirar a este ladito de acá, porque recuerden que los triángulos congruentes tienen lados iguales y ángulos iguales, o lados congruentes y ángulos congruentes. Y ya está, mira, ¿ve? Mira este triángulo de acá, tengo 30. Tengo 2 alfa y tengo alfa. ¿Cuánto es la suma por acá? 3 alfa más cuánto más 30 es igual a cuánto? A 150, ¿sí o no? Pero mira, el 30, perdón, 180, 180, perdón. El 30 va a pasar al otro lado a que a restar. ¿Y cuánto me sale? 150. Por lo tanto, alfa, ¿cuánto vale? Vale 50, ¿sí o no? Pero mira, ve, al principio nosotros le habíamos dado un valor a este angulito, por lo que me pedían hallar x, ¿sí ¿o no? Pero utilizando estos angulitos, pues también lo podemos relacionar con 2 alfa, ya que como encontramos el, el ángulo alfa que vale 50, ya pues, entonces, ¿con quién vamos a trabajar? Con 2 alfa. Entonces, ¿cuál sería la respuesta entonces, chicos? 100, ¿no? Y ya está. Entonces, la respuesta del problema número 13 viene a ser enanito. Muy bien. Ahí está, muchachones. ¿Por qué 180? Porque mira, BCN, ¿qué viene a ser? Viene a ser un triángulo. Y tú sabes muy bien que la suma de los ángulos internos del triángulo es 180. ¿Ya? Entonces, por eso yo le igualo a 180, porque estamos trabajando con los ángulos internos. ¿Muy bien? Listo. A ver, vamos viendo por acá. Vamos viendo por acá. Respuesta ahora del problema número 14. A ver, ¿qué dicen ahí, chicos? Respuesta del problema número 14. ¿Muy bien? A ver, ¿qué opinan? Gracias, 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 gracias por, esa, por ese apoyo. Uh -huh. Sí, las clases, chicos, las clases que nosotros eh, hacemos acá, eh, lo van a ver en mi canal de YouTube, ¿listo? Acá en mi canal de YouTube van a ver todo, todas las transmisiones que hacemos en TikTok, ¿listo? Esta clase es grabada y lo van a ver en mi canal de YouTube. Simplemente que como a veces hago eh, varias transmisiones al día pues los prolongo por varios días. O sea que las retransmisiones lo van a ver, por ejemplo, esta de acá a cinco días o seis días después. Ya, ahí está. Muy bien. A ver, ¿cuál es la respuesta, chicos? Del problema número 14. Uh -huh. A ver, respuestita, muchachones. Respuesta del problema número 14. Por ahí nos dice, en un cuadrado, en la prolongación AC, dice que se ubica E, tal que AC e es igual a 6 y B es igual a 5. Uh -huh. Sí, ese es mi canal de YouTube Matelecar, sí. Y me están diciendo cuánto dista A de Ya, ahí está. Muy bien, a ver, vamos viendo por acá. Vamos viendo por acá. Dice que se tiene un cuadrado ABCD, ¿no? Entonces por acá mira ve. Vamos a poner el cuadrado, ya. A ver, espérate. Vamos poniendo por acá nuestro cuadrado. ¿ya? Vamos poniendo nuestro cuadrado. Teniendo en cuenta que si tú te das, si tú ves ahí, vamos a utilizar una prolongación de una, de una diagonal, ¿no? Por acá pongo A, por acá pongo B, por acá pongo C y por acá pongo D, ¿no? ¿Y qué me están diciendo por ahí? Dice que en la prolongación AC, allá, ah, entonces mira, ve. Vamos poniendo así. Me están diciendo en la prolongación AC, dice que se ubique el punto E. Dice eh, tal que AC vale 6, o sea, este segmento de acá vale 6. Y además dice que BE, ¿cuánto vale? BE vale 5, ¿sí o no? ¿Ya? ¿Qué más me dicen por ahí? Me dicen que eh, cuánto dista A hacia el segmento BE. Pero date cuenta que tú no puedes trazar una perpendicular así. Por lo tanto, ¿qué es lo que te queda? Evidentemente, tratar de utilizar la prolongación de BE para recién, obviamente, trazar la perpendicular, sí o no. Porque date cuenta que la posición de este vértice, evidentemente no va a ser que llegue así en forma perpendicular. Por lo tanto, va a llegar en forma perpendicular a la prolongación de BE. Entonces me están pidiendo este de acá, ¿sí o no? ya Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya, mira. Lo primero que nosotros sabemos es que este angulito, ¿cuánto vale? Vale 90, ¿sí o no? Como a es un cuadrado, se supone de que las diagonales funcionan como bisectrices. Significa que este es 45 y este es 45, ¿sí o no? ¿Qué más? Vamos a trazar la otra diagonal, ¿sí o no? Trazamos la otra diagonal. Pero recuerda que cuando traza la otra diagonal también funciona como bisectriz. Tú vales 45 y tú vales 45. Pero date cuenta que este de acá es 90 ya, pues. Pero ojo, cuando las diagonales en un cuadrado se cortan, las diagonales se bisecan. ¿Eso qué significa? Que este segmento, este segmento, este segmento y este segmento toman la misma medida por estar eh, estando en un cuadrado. Bueno, en igual. Se sabe que las diagonales, tanto en el cuadrado como en el rectángulo, son iguales. Y como se bisecan y al demás son iguales, entonces este debe vale 3, este vale 3, este vale 3 y este vale 3. ¿sion? Ahí está. ¿Muy bien? Listo. Pero profesor, mira, yo quiero que observes acá, ¿ya? Observa acá, observa acá, observa acá. Tengo, en este caso, ¿qué cosa? Tengo una hipotenusa de cuánto de 5. Tengo un cateto de 3, entonces este de acá cuánto vale? 37, sí o no. ¿Y este de acá cuánto vale? Vale 53, sí o no. Pero como ya tengo 45, este de acá cuánto vale? Vale 8, ¿no? Tengo 90, este de acá cuánto vale? 82, ¿verdad? Listo. Y ahí está. Ya lo voy teniendo por acá. Este vale 82. Listo. Ahí está. Pero, profe, en este triángulo tengo 3, 3. Por lo tanto, este de acá cuánto vale? 3 raíz de 2, sí o no. Pero date cuenta que voy a trabajar en donde? En un triángulo notable 882. No te vayas a olvidar que, evidentemente, el cateto que está al frente de 8, ¿cuánto debe de valer? K. El que está al frente de 82, ¿cuánto vale? 7K. Y el que es la forma la hipotenusa, eh, vale 5 raíz de 2K. ¿Listo? Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a igualar acá. ¿Qué es lo que vamos a decir? 3 raíz de 2 es igual a 5 raíz de 2K. Por lo tanto, este de acá se va, este de acá se va, el 5 va a pasar a dividir. Por lo tanto, ¿k cuánto vale? 0,6 y ¿sí o no? Pero recuerda que x vale 7k. Entonces, si me están pidiendo acá, ya P facilito, x es igual a 7k sabiendo de que k vale 0,6 y cuánto me sale? 4,2, ¿no? Ya está. Entonces, la respuesta del problema número 14 viene a ser besito, pues, ¿no? Ahí está muchachones, ya resolvimos entonces el problema número 14, ¿ya? No se olviden suscribirse a mi canal de YouTube. Para los nuevos chicos pueden ir a mi perfil de TikTok, hay un link que los va a llevar al grupo de Telegram, ¿eh? Pueden ingresar al grupo de Telegram chicos y dejar sus dudas para poder entre todos ayudarnos y resolverlo, ¿ya? Ahí está. A ver, vamos viendo por acá al problema número 15, muchachos, ¿ya? A ver, problema número 15. ¿Qué opinan por ahí, muchachones? Ahora sí, problema número 15. Uh -huh. A ver, respuestita, chicos, del problema número 15. Recuerden que para poder hallar pues, el ángulo interno de un triángulo, en este caso rectángulo, tú tienes que saber eh, en qué proporción están los lados para que tú sepas con qué triángulo notable estarás trabajando. ¿Listo? A ver, respuesta de la 15, muchachones. ¿Qué opinan por ahí? Respuesta de la 15. A ver, ¿qué opinan? Respuesta de la 15. Por ahí nos dicen que en un cuadrado ABCD, ¿ya? Eh, de centro O, la, medi la mediatriz OC dice que eh, lo interseca en M e interseca a la prolongación de AD en L. Además, me dicen que N es punto medio de AD y me piden a mí la medida del ángulo NML, ¿ya? Ahí está, bueno, entonces en este caso ya nos están diciendo que vale 53, ¿no? Ya, a ver, vamos viendo por acá, tenemos un cuadrado, ¿no? Vamos a poner acá, a ver, un cuadradito por acá, vamos a poner un cuadrado por acá, la cuestión es, a ver, no hacerlo tan grande, ¿no? ya bueno, parece rectángulo, ¿no? Pero bueno, considérenlo un cuadrado, ¿ya? Tengo A, tengo B, tengo C tengo de no me dicen que O es el centro bueno para poder eh, poner el centro pues primero tenemos que trazar las diagonales no para que justamente en ese punto de intersección esté qué cosa justamente ese centro y ahí está ese sería lo ya dice que eh, la mediatriz de O se interseca en M ¿no? allá ah, entonces por acá estoy trazando en este caso no, por acá estaría, ¿no? Y además dice que eh, corta o interseca a la prolongación AD en L. Entonces, por acá, mira, ve, lo vamos a trazar así. ¿Listo? Entonces, este puntito de acá viene a ser L, ¿no? Entonces, recuerda que dice que para OC lo interseca en el punto M. Ya, eh, recuerda que como este de acá es mediatriz, significa que este segmento es igual a este segmento, ¿sí o no? Ya, muy bien. ¿Qué más me dicen? Eh, si n es punto medio de ad, mira, ve. tú tienes que ver por acá, tú tienes que ver por acá, como es un cuadrado, este de acá, ¿cuánto es? 90, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, este de acá viene a ser el punto medio, ¿cuánto viene a ser el punto medio? n, ¿no? Ya está, ahí está, muy bien, ¿listo? A ver, vamos viendo por acá, eh, ¿qué más? ¿Qué me están pidiendo entonces? nml, o sea, me están pidiendo justamente nml, o sea, me están pidiendo este angulito de acá, ¿ve? ya NML. Este angulito de acá me están pidiendo. ¿O bien? Listo. A ver, vamos viendo por acá, a ver, ¿qué podemos hacer por acá? Mira. Lo primero que tú puedes notar es de que este angulito de acá vale 45 y vale 45, ¿por qué? Porque como estamos en un cuadrado y las diagonales están observando, significa que son bisectrices de sus ángulos interiores, ¿listo? Por eso acá le pongo 45 y 45. Este de acá viene a ser punto medio, sí o no, ¿no? Este viene a ser punto medio, estos segmentos son iguales. Y si yo voy desde acá para acá, también, pues, genera un ángulo de 90 grados, pues. Porque al ser isóceles ¿no? Recuerda que este segmento, que va a ser la altura, no solamente funcionará como altura, sino como bisectriz, como mediatriz y, eh, y como mediana, ¿no? Entonces, en este caso, coincide en este punto medio, ¿no? Ya, ¿qué más? Eh, ah, ya, espérate, le voy a poner mejor dos líneas por acá. ¿ya? ¿Por qué le pongo dos líneas? Porque si le pongo línea a línea, me voy a confundir con este, ¿no? Mejor dos líneas. Ya. ¿Qué más podemos hacer por acá? Ya, mira. A este de acá le pongo A, le pongo A. Habíamos dicho que las eh, diagonales se bisecan, ¿no? Si este es 2A, este es 2A, ¿sí o no? Ahí está, porque esta, este segmento de la diagonal es igual a este segmento de la diagonal, este también es igual y este también es igual, ¿no? 2A, 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 2A. Muy bien. ¿Qué más hacemos por acá? Ya mira, ve. Lo que tú puedes hacer por acá es de que, como tengo 2A y este también vale 2A. Ojo, ah, por acá también le pongo 2A. Ya, ¿cuánto debería valer todo esto? ¿Cuánto debería valer todo esto? Tengo 2A, tengo 2A. ¿Cuánto vale? 2 raíz de 2, ¿no? Ahí está. Por teorema de Pitágoras, ¿no? Porque acá te sale 4 al cuadrado, 4 al cuadrado. Si le saca la raíz cuadrada, ¿cuánto tendrías? 2 raíz de 2A, sí o no? Pero, como este es punto medio, este vale raíz de dos ¿sí? acción. Ya, ahí está. Entonces, en este caso, ya le estamos avanzando este problemita. Muy bien. ¿Qué más hacemos por acá, muchachones? ¿Qué más, qué más? Ya, mira. Eh, si tú te das cuenta, yo tengo acá una perpendicular, ¿no? Entonces, acá, mira, ve. Trazamos una perpendicular. ¿Listo? Acá vamos a trazar una perpendicular. Pero, mira, ve. Este triángulo de acá. Con este, bueno, con todo el triángulo grande, mira, vamos de nuevo. Este triángulo pequeño con el triángulo grande son semejantes, ¿sí o no? Son semejantes. Por lo tanto, aplicamos teorema de tales, ¿sí o no? Si la proporción de estos dos segmentos, mira, escucha bien, ¿eh? Si la proporción de estos dos segmentos es de 12 a 1, la proporción de estos dos segmentos también es de 12 a 1. O sea, mira, este de acá es la mitad de este. Entonces, este de acá tiene que ser la mitad de este. Entonces este pequeño segmento vale raíz de 2, raíz de 2 sobre 2a, ah, ¿sí o no? Pero como todo este de acá debe valer raíz de 2a, entonces este segmento también vale raíz de 2 sobre 2a, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, ¿qué más podemos hacer por acá? Ya, mira, ve. Eh, como tenemos 45, este también es 45, entonces este de acá vale raíz de 2a, ¿sí o no? Y nuevamente, mira, ve. Como ya dijimos que este triangulito de acá con todo el triangulito de acá son semejantes... Podemos aplicar acá eh, semejanza de triángulo, ¿no? Entonces, en este caso podemos decir que la división de estos dos segmentos, ¿ya? O de estos dos catetos, ¿cuánto es? Es 1, sí o no. Entonces, este cateto de acá, con este cateto de acá, también en su división me tiene que dar 1. Pero, ¿cuánto vale todo esto? Mira, ve. Solamente quiero ver todo esto, ve. ¿Cuánto vale todo esto de acá? Eh, vale, eh, a ver, 2 por raíz de 2 sería 3 raíz de 2 hacia ¿no? 3 raíz de 2 sobre 2. Ah, no. Por lo tanto, este también debe valer cuánto. Debe valer 3 raíz de 2 sobre 2. Ah, ¿sí o no? Ya, ahí está. Muy bien, entonces, eh, ¿qué más nos podemos fijar? Mira ve, en este triangulito de acá, ¿qué puedes notar? ¿Qué puedes notar? Mira ve. Si tengo un cateto así y un cateto así, date cuenta que este cateto es el triple de este, ¿sí o no? Mira ve. Tres veces este de acá. Y este de acá lo tienes una sola vez, ¿sí o no? Por lo tanto, ya sabemos debemos saber en qué triangulito estamos. ¿En qué triangulito estamos? Estamos en el triangulito 37 medios, 143 medios, ¿no? Entonces, este de acá le vamos a poner 37 medios, ¿listo? Ahí está. ¿Y qué es lo que me falta? Me falta solamente este angulito de acá, ya que me están pml, ¿no? A ver, entonces, este angulito de acá, a ver cómo lo intentaríamos. A ver, ¿cómo lo intentaríamos? Ya, mira, acá está, ya salió, ya, ya salió, ya salió. ¿Por qué? Porque si este de acá vale 3 raíz de 2 sobre 2a. Este también vale 3, 2 sobre 2 por A, ah, ¿sí o no? Mira, este de acá es igual a este, ¿sí o no? Por lo tanto, este triángulo, ¿qué viene a ser? Viene a ser eh, un triángulo notable 45, 45, ¿sí o no? Guay, no mira, se ve. 45, este vale 45, entonces este de acá, ¿cuánto debe de valer? Debe valer 45, ¿sí o no? Ya, ya está, entonces ya nos salió la respuesta. Si este de acá vale 37 medios y este de acá vale 45, entonces solamente lo vamos a sumar, ¿no? Porque justamente me están pidiendo ese angulito, ¿no? Entonces por acá decimos 37 medios más 45. ¿Cuánto nos sale? Eh, por acá es 90, sería 127 medios, ¿no? Ahí está bien. ¿eh? 127 medios es la respuesta entonces del problema número 15, ¿no? Que sería dadito, ¿no? Ya está. Entonces la respuesta en este caso es 127 medios, ¿no? Bueno, en este caso pues estamos utilizando todos los recursos que se tienen en este momento, ¿no? Y tratar pues de darle forma, ¿no? Ya entonces la respuesta a este problema viene a ser 127 medios. Muy ¿no? bien, listo. Ahora sí, muchachos, vamos a pasar al siguiente problema. Ya, vamos a pasar al problema número 16. A ver, ¿qué dicen por ahí, muchachones? ¿Cuál sería la respuesta del problema número 16? Uh -huh. A ver, respuesta, chicos, del problema número 16. A ver, a ver, a ver. Respuesta de ese problema. Uh -huh. <laughs> Ajá. Sí, a ver, respuesta de la 16, chicos. Por ahí nos están diciendo indicar el valor de verdad o falsedad justamente de esta premisa o de esta pregunta. Eh, ¿Cuál sería la respuesta o la posible respuesta que ustedes creerían que estaría la correcta, muchachos? ¿Cuál creen que sería la respuesta del primer problema? ¿Ya? A ver, ¿cuál sería? A ver, algunas respuestas chicos, qué dicen, ¿qué dicen? ¿Cuál sería la respuesta del problema 16? Por ahí nos están diciendo si un cuadrado convexo, o sea, un cuadrado convexo cuando sus ángulos están entre 0 y 180, ¿ya? Entre 0 y 180. Ya, porque es muy distinto a, a, a trabajar con un cuadrilátero cóncavo, ¿no? Cuando su ángulo ya es mayor a 180, pero menor a 360. Pero bueno, a ver, dice que sale la A, dice que todas son verdaderas. Ya, en este caso, eh, recuerda que eh, si es que buscas, si es que buscas un error, ¿no? O buscar por ahí algo que contradiga lo primero, ¿no? O a tu premisa, solamente un error nada más busca, ¿ya? Un error, ¿ya? Entonces vas a encontrar la respuesta. Muy bien, a ver... ¿Me están diciendo si un cuadrilátero convexo presenta sus diagonales congruentes y perpendiculares? Entonces, dicho cuadrilátero es un cuadrado. Claro, es una opción. Eh, claro, en el cuadrado se cumple. Pero la cuestión es que se cumplirá siempre en el cuadrado. A ver, imagínate que yo tengo un, un segmento así y un segmento así, ¿no? Y yo digo que los segmentos son iguales, ¿ya? Este segmento con este segmento son iguales, ¿ya? Y ahí está, mira, y los comienzo a unir, ¿no? Y los comienzo a unir. Yo te pregunto... Teniendo estas diagonales iguales, ¿no? Y además perpendiculares, ¿tú crees que has generado acá un cuadrado? No necesariamente, ¿sí o no? No necesariamente. Entonces, podemos decir que la primera premisa es falsa, ¿no? Es falsa, ¿listo? Ahí está, es falsa. Vamos a pasar a la segunda al segundo punto. En el segundo punto me dicen que el cuadrado presenta ocho ejes de simetría axial. A ver, por acá yo voy a poner un cuadrado, ¿ya? Y vamos a trazar sus ejes de simetría. A ver, vamos a trazar esta de acá. Date cuenta que lo que está hacia arriba y lo que está hacia abajo son iguales, entonces tenemos mi primer eje de simetría. Vamos a trazar acá mi segundo eje de simetría. Todo lo que está hacia arriba es igual a lo que está hacia abajo. Vamos a pasar mi tercer eje de simetría. Todo lo que está a la izquierda es igual a la derecha. Trazamos mi cuarto eje de simetría. Todo lo que está arriba es igual a lo de abajo. Yo te pregunto, ¿habrá otro eje de simetría? No, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos ejes de simetría son? Son solamente cuatro. ¿Listo? No es ocho, es cuatro. Por eso este de acá también es falso. ¿Listo? Muy bien. A ver, vamos a pasar entonces al punto número tres. Me dicen que solo existen dos paralelogramos de diagonales congruentes. Claro que sí. Date cuenta, a ver, vamos pensando bonito. Dentro de la clasificación de los paralelogramos, ¿a quién tenemos? Tenemos al rombo, no tenemos al rombo, tenemos al romboide, no tenemos al romboide, tenemos al rectángulo, no tenemos al rectángulo, y tenemos al cuadrado, ¿sí o no? No, ahí está. ¿Y a ti te están diciendo solo existen dos paralelogramos de diagonales congruentes? Claro que sí. ¿Quién es? El rombo que habíamos estado explicando. ¿Y quién más? El cuadrado. Porque el romboide y el rectángulo no llegan a formar triángulo rectángulo. O sea que sí si está bien. Solamente dos paralelogramos o dos tipos de paralelogramos cumplen con, esto, con esta premisa. Entonces es verdadero. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta? Viene a ser enanito. ¿Listo? Ahí está. ¿Ya? Entonces la respuesta, chicos, del problema número 16 es enano. ¿Ya? Ahí está, muchachones. Respuestita de ese problema viene a ser enanito. ¿Ya? Ahí está, chicos. Muy bien. Es una pregunta teórica que se pudo... Sí. Por eso, la cuestión es que le busques el error. Pues si hay un error ahí, porque mayormente te dicen que solamente cumple para eso, entonces si le encuentras otro, si encuentras otro lo que te dicen, entonces ya, pues. A ver, ¿cuál es la respuesta, chicos? Del problema número 17. A ver, ¿qué.? Ay, 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 problema a nivel avanzado. Oh, nivel avanzado. A ver, ¿qué dicen por ahí, muchachones? ¿Qué dicen por ahí? ¿Cuál sería la respuesta del problema número 17? Ya estamos a nivel avanzado, chicos. ¿ah? Habíamos hecho ayer nivel básico. Hemos estado trabajando a nivel intermedio. Y ahorita tenemos nivel avanzado. A ver, ¿qué opinan ahí, muchachos? Respuesta del problema número 17. ¿Mm? A ver, ¿qué dicen? Respuestita de ese problema. A ver, a ver, a ver. ¿Qué dicen por allí? ¿Qué dicen por allí? A ver, respuesta a las 17 muchachones, por ahí dice, en un cuadrilátero ABCD, la medida del ángulo BAD es 45 y la medida del ángulo ABC es igual a la medida del ángulo dado. Dadito, dicen. Ya, muy bien. Vamos a ver, dice, en un cuadrilátero ABCD. Ya, a ver, cuadrilátero ABCD, donde A es 45 agudo, eh, en B y en D viene a ser 90. Mm, ya, me están diciendo además que si la diferencia de las distancias de A y C hacia la diagonal, porque es una diagonal BD, es 4, o sea, la diferencia de esas distancias es 4. Y me piden calcular BD. Mm, ya. A ver, eh, vamos, vamos a hacer por acá, a ver, espérate, vamos a hacer la grandecita, ya vamos a hacer la grandecita por acá. Vamos a hacer la grandecita así, más o menos, más o menos. Por acá, mira ve. Por acá vamos a hacer así. Listo. Ahí está. Y por acá así, ¿no? ¿Listo? Ahí está, ¿no? Nos están diciendo que dónde es recto en B y en D, ¿no? Entonces este es B. ¿Dónde es agudo en 40? En, en, en A. Entonces este de acá viene a ser A. Este es 45. ¿No? Y completamos pues C y D, ¿no? Ahí está. Muy bien. Eh, ¿Qué más me están diciendo? Eh, ¿Qué más? si la distancia, si la diferencia de las distancias desde A y C hacia BD. Entonces trazamos acá BD, ¿no? Entonces por acá mira B, si me piden las distancias, evidentemente tengo que llegar en forma perpendicular, ¿no? Eso de ahí ya se sabe. Tengo que llegar en forma perpendicular, ¿no? Entonces acá también así. Mira B, vamos a llegar en forma perpendicular. Listo, ¿y qué más me están diciendo? Me están diciendo que la diferencia de estas distancias, ¿no? De estas distancias es 4. Entonces acá le voy a poner A. Y evidentemente este de acá se nota mayor, ¿no? Entonces A más 4. Y mira, A más 4 menos A4. Y es lo que te dice. Mira, si la diferencia de las distancias de A y C a B D es 4. Ya ahí está B. Diferencia. Muy bien. Listo. A ver, ¿qué más podemos hacer por acá? Me piden hallar BD. O sea, me están pidiendo esto de acá. A ver, en este caso. Mmm, eh, vamos, a, vamos a tratar de trabajar con con la otra diagonal. ¿Te parece? Vamos a tratar de trabajar con la otra diagonal. Mira, voy a trazar la otra diagonal. Ya, voy a trazar la otra diagonal. Ya, ahí está. Pero mira, ve, pero ¿por qué yo quiero trabajar con la otra diagonal? ¿Ustedes recuerdan a qué se le llama ex mediana? Recuerda que la ex mediana viene a ser la unión de los puntos medios de las diagonales de un trapecio. Pero mira, ve date cuenta que este de acá con este de acá qué son son paralelos sí o no mira escucha son paralelos sí o no recuerda que cuando tú cuando tú tienes un trapecio y quieres trabajar con la mediana la mediana también es paralela a las bases lo mismo pasará para la ex mediana que también será paralela a las bases pero profe no lo veo o no veo el trapecio mira yo por acá lo voy a graficar así ya ve lo voy a poner así y lo voy a poner así ¿listo? Mira, a ver, lo voy a poner así, ¿no? Entonces, todo esto de acá que tú ves es un trapecio. ¿no? Ya, todo lo que tú ves acá es un trapecio. Pero, profe, ¿cómo veo la, la ex mediana? Mira, a ver, voy a elegir este punto como punto medio de este segmento y voy a elegir este punto como punto medio de este segmento, que al final pues, sería diagonal y diagonal, ¿no? Pero recuerda que este segmento de acá también tiene que ser qué cosa Parale paralelo a estos dos y cómo yo identifico el paralelismo. Viendo de que este 90, este acabe. Ahí está B. ¿Listo? O sea que este segmentito que sería la ex mediana llegue en forma perpendicular a esta diagonal, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, ¿qué más? Ya, ve profe, ¿cómo puedo hallar la ex mediana? La ex mediana, mira, le voy a poner E, ¿ya? E va a ser igual a qué cosa? A la mitad de qué cosa? A la mitad de qué? De las diferencias de las bases, ¿no? Que acá sería A más 4. Menos A, ¿y cuánto me saldría? Me saldría 2, ¿no? Ya, pues entonces, ¿E ¿eh cuánto vale? Vale 2, ¿no? Pero no te vayas a olvidar que habíamos dicho qué cosa, de que este segmentito de acá con este segmentito de acá, ¿qué son? ¿Son iguales sí o no? ¿Por qué? Porque estamos trabajando con los puntos medios de la diagonal AC y de esta diagonal. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué más hacemos por ahí, profe? Mira, aprovechando de que este triángulo de acá viene a ser recto, y aprovechando que este triángulo es recto y ambos tienen la misma hipotenusa, yo puedo trazar qué cosa. el este segmento que llega al punto medio y sería qué cosa? La mediana, ¿sí o no? Y si tenemos la mediana, ¿no? Pero que comienza a partir de un ángulo recto, significa que aplicamos el teorema de la mediana, donde este de acá que viene a ser igual, ¿sí o no? Ya está. ¿Qué más hacemos por acá, profe? Trazamos la otra. También este sería mediana también y ya está. Y básicamente, mira ve, podemos decir que este de acá vale alfa y este de acá vale alfa, ¿sí o no? Porque este triángulo que viene a ser isóceles, acá le pongo teta y acá le pongo teta, sí o no. Y ya está. ¿Qué más hacemos, profesor? Mira, ve, de, de, lo, que ustedes, de lo que ustedes están haciendo, podemos decir de qué alfa más teta, ¿cuánto vale? 45, ¿sí o no? Pero profesor, si tengo alfa más alfa más teta más teta, todo esto de acá que viene a ser, viene a ser un cuadrilátero cóncavo. ¿Y qué se cumple? Que la suma de este ángulo, de este ángulo y de este ángulo es este B. Pero profesor, tendría 2 alfa y 2 teta. Si tengo 2 alfa y 2 teta, sabiendo de que alfa más teta es 45, se supone que la suma de este, de este y de este, ¿cuánto es? 90, ¿sí o no? ¿Y dónde está ese 20? Acá B. Ahí está B. Ya tenemos 90. Mira B. Ya tenemos 90. Este es 90. Se ve. Porque mira, alfa más teta es 45 y alfa más teta 45. La suma de estos ángulos se refleja acá, en este ángulo exterior. Pero profesor, este triangulito de acá, ¿viene a ser qué cosa? Viene a ser isósceles. Si tengo 90, ¿este de acá cuánto vale? 45, ¿sí o no? ¿Este de acá cuánto vale? 45, ¿verdad? Ya, pues, profe, mire, ve. si yo tengo 90, 45, sabiendo de que, que este de acá vale 2, ¿este también vale 45, sí o no? Ya, pues, entonces, ¿este de acá cuánto vale? ¿Vale 2, sí o no? Si tengo 45, tengo 90, este también vale 45. Y si este vale 2, ¿este de acá cuánto vale? Vale 2. Entonces, ¿qué hemos obtenido? Hemos obtenido la distancia de BD. ¿Cuánto vale? 4. ¿Listo? Ahí está. Entonces, la respuesta, chicos, del problema número 17 viene a ser avioncito. ¿Listo? Ahí está. Fíjate bien lo que se está haciendo, ¿ah? ¿eh? Fíjate bien lo que se está haciendo. La respuesta del problema número 17 viene a ser avioncito. ¿Listo? Problema bastante interesante, ¿no? Problema bastante interesante, pero se pudo resolver, ¿no? Muy bien, tomen captura de pantalla, muchachos. Tomen captura de pantalla para pasar al siguiente problema. ¿Ya? Ahí está. Muy bien, chicos, si ustedes quieren ver en este caso eh, más ejercicios de esta manera, o bueno, si quieren descargar, búsquenlo en internet como semestral 2015 de la Academia César Vallejo, ¿ya? semestral 2015 de la Academia César Vallejo. Recuerden que pueden ir a mi canal de YouTube, y en mi canal de YouTube yo pongo los nombres de las prácticas con las cuales estoy trabajando, ¿ya? Si ustedes van a mi canal de YouTube, ustedes van a encontrar el desarrollo de esas prácticas ya sea, por ejemplo, de 2013, 2014, 2015, 2016, 2021, lo pueden encontrar en mi canal de YouTube. ¿Ya? O sea, los nombres para que ustedes lo puedan buscar en internet y lo puedan descargar. ¿Ya, muchachos? Ahí está. Muy bien. Ajá, ahí está, como Rulevi lo dijo. Entonces, estamos hablando del semestral 2015 de la Academia César Vallejo. Es semestral, ¿no? Pues, si estuviéramos trabajando con el repaso, repaso es más tranca todavía, me parece. Todavía estamos en el semestral. El semestral es más o menos, ¿no? El anual quizás por ahí lo pases, ¿no? Pero el semestral está ahí. El intensivo con el repaso sí es un poquito ya <laughs> más estresante para desarrollar los ejercicios, pero se puede hacer, ¿no? Muy bien, a ver, eh, vamos a la pregunta número 18, muchachos. ¿O no quieren resolver? No sé, ¿qué dicen ustedes? ¿Quieren resolver más? ¿Ya se aburrieron? ¿Lo ven muy difícil? ¿Ya? ¿Lo ven muy difícil, muchachos? ¿Lo ven muy difícil? ¿O ya paramos? No sé, <laughs> ¿qué opinan muchachones? Sí, continuamos. ¿Quieren continuar? Porque vamos con el... Mira, recuerde que ya estamos en nivel avanzado. ¿eh? Tenemos nivel avanzado, chicos. ¿eh? Tenemos nivel avanzado. Ya, muy bien. <laughs> ya vamos sin parar. Ya, muy bien. A ver, ¿cuál es la respuesta de la 18, muchachones? ¿Cuál es la respuesta? Ya, muy bien. Vamos a seguir. ¿Cuál es la respuesta de la 18? Vamos. Recuerden que están en un examen de admisión, ¿no? Recuerden que estamos... <laughs> recién estamos calentando, dice. No seas malo, Cristian. Como que recién estamos calentando? <laughs> ya estamos en lo, en lo fuerte. Ya estamos en el nivel avanzado. Ahí donde dice, si vuela, te pierdes en uno. Ya te pues, dicen todas, ya. ya. A ver, ¿cuál es la respuesta de la 18, muchachones? ¿Qué dicen por allí? Respuesta de la 18. ¿Mm? Por ahí dice, en un romboide ABCD... Ya, <laughs> mi cerebro sigue aún vivo. Chicos, para los nuevos, pueden ir a mi perfil de TikTok y se pueden unir al grupo de Telegram. Únanse al, al grupo de Telegram. ¿ya? Muy bien, por ahí dicen que sale 90-3 Tita. Ya, vamos, de repente, ¿no? Puede ser, ¿no? Puede ser. Por ahí pueden hacerlo al ojo también. ¿eh? A ver, vamos a desarrollar este problema. A ver, antes, antes chicos, de poder proseguir. ¿Qué curso les gustaría trabajar? Porque si no me equivoco, he descargado, eh, eh, a ver si no me equivoco, mezclas, he descargado eh, eh, razones y proporciones, eh, magnitudes proporcionales, eh, he descargado de aritmética para poder trabajar aritmética. ¿Ya? Ahí está. A ver. Más geo todavía dicen. Álgebra. Ya puede ser, ¿no? no a ver, vamos, vamos a interactuar. Trigonometría también. Sino que en este caso, pues, lo que llama más la atención es geometría y álgebra. Vamos a intentar entonces mañana trabajar con aritmética. Ya vamos a tratar de trabajar con aritmética, a ver cómo nos va. ¿ya? Muy bien, a ver, vamos trabajando con el problema 18. Recuerda que en este caso vamos a ver eh, qué nos dicen por acá. Dicen un romboide ABCD. Recuerda que el romboide es un paralelogramo propiamente dicho. Sí, vamos a trabajar eh, primero eh, aritmética y después trigonometría, ya. Pero depende, puede de la recepción, chicos, porque a veces cuando he hecho trigonometría no hay mucha aceptación porque de repente lo ven muy difícil la materia. Y mira, y lo que hemos trabajado mayormente en las, es sistema de medidas angulares o identidades trigonométricas que es lo que supuestamente le llamaba la atención, pero igual, ¿no? ¿eh? Igual, muy bien. A ver, vamos viendo por acá. Tenemos romboide, ¿no? Romboide ABCD. Recuerda que el romboide es un paralelogramo propiamente dicho. Ya, entonces, eh, por acá vamos a hacer el romboide. Ya vamos a hacer el romboide por acá. Listo, ahí está. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos A, tenemos B, tenemos C, tenemos D. Me dicen que se traza la altura BH. Listo, se traza la altura BH. Eh, dice que intersecta con AC. Intersecta con AC en, en N, ¿no? Tal que Cn es el doble de Cd. A ver. Cn es el doble de quién? De Cd. O sea, que si este de acá vale A, este vale 2A, ¿no? ¿Qué más me dicen? Que NaH. Ah, ya me olvidé acá de poner H. ¿Cuánto vale? Vale teta, ¿no? Ya, muy bien. ¿Qué más eh, me dicen? H la medida del ángulo AbH. AbH. Entonces acá le voy a poner X. ¿Listo? Muy bien. A ver. Eh, fíjate muy bien. Como yo sé que BC y AD son paralelas, este angulito de acá lo puedo pasar acá, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque son ángulos alternos internos, ¿no? Muy bien. Eh, como es un romboide, AB con CD son iguales, o sea que A pasa para acá. ¿Listo? Muy bien, ¿qué más hacemos por acá? Ya, mire, profe, se sabe que este teta lo puedo pasar acá también, porque si se sabe que BC con AD son paralelas, el teta pasa a esta posición como ángulos alternos internos, ¿sí o no? Profesor, yo tengo acá un triángulo rectángulo con una medida en su hipotenusa. Entonces, acá, ¿qué podemos aplicar? El teorema de la mediana, ¿no? Para eso trazamos la mediana. Este es punto medio y este de acá vale A. Y este de acá vale A. Pero como estamos aplicando el teorema de la mediana, porque parte a partir de un ángulo recto, este de acá, ¿cuánto vale? Vale A, ¿sí o no? Y ya está. Este de acá es isósceles. Si tengo teta, este vale teta. La suma de dos ángulos internos viene a ser este externo. Sería 2 teta. Este triángulo de acá viene a ser isósceles, porque este lado con este lado son iguales. Por lo tanto, este 2θ, ¿dónde pasa? Acá, ¿sí o no? Y prácticamente ya te salió tu problema, porque date cuenta que este triángulo, la suma de los ángulos internos es 180. Pero como ya tenemos 90, la suma de estos dos sería 90, ¿no? Entonces, ¿qué sería? ¿Qué sería? 3θ más x es igual a 90, ¿no? Donde x es igual a qué cosa? A 90 menos 3θ. ¿Listo? Ahí está. Entonces, la respuesta del problema número 18 viene a ser enanito, ¿no? Ahí está, muchachones. Entonces, la respuesta del problema número 18 es enanito. Muy bien. Listo. Tomen la captura de pantalla, chicos. Tomen la captura de pantalla para pasar al siguiente problema. ¿no? A ver, ¿qué dicen por ahí, muchachones? Respuestita. <laughs> ya, ahí está, ahí está. Muy bien. No se olviden suscribirse a mi canal de YouTube, muchachos me ayudarían mucho suscribiéndose en mi canal de YouTube. Acá en mi canal de YouTube, chicos, van a encontrar un montón de soluciones, de ejercicios. En mi perfil de TikTok hay un link que los va a llevar al grupo de Telegram. También se pueden unir ahí para que puedan dejar sus consultas y entre todos pues puedan ayudarse a desarrollarlo, ¿ya? Ahí está. Muy bien, listo. Ahora vamos a pasar entonces al problema número 19. Ya, pasamos claro, al problema número claro, 19. Claro. Todavía estamos en nivel avanzado, ¿no? Pero el, pa parece que el 18 no era tan difícil tampoco, ¿no? El 17, el 17 sí lo veía un poquito más difícil. La 18 mmm, no tanto, ¿no? Pero bueno, ahí está. A ver, vamos viendo problema número 19. ¿Qué opinan ahí, chicos? Respuesta de la 19, 19, 19. ¿Mm? ¿Qué opinan, muchachones? ¿Cuál es la respuesta de ese problema? ¿Qué dicen por allí, muchachones? En la 17. <laughs> Ajá. No, estoy resolviendo el semestral 2015 de la Academia César Vallejo, del curso de geometría. Ya por ahí dice que sale 53 medios. Ya puede ser, ¿no? Puede ser ahí. Puede ser ya. A ver, vamos resolviendo por acá. Nos están diciendo desde un punto P exterior al cuadrado ABCD y relativo a CD. Entonces por acá, mira, ve. Tenemos acá el cuadrado, ya tenemos al cuadrado ABCD, a, B, C, D. ya, ahí está. Eh, ¿Qué más me dicen? Que desde un punto P dice exterior a un cuadrado relativo a C. Entonces por acá le vamos a poner el punto P, ¿no? Ahí está, ¿qué más me dicen? Que PH es perpendicular a B, H es en AB, allá. Entonces por acá mira B. Trazamos así, dice que está llegando en forma perpendicular, o bueno, se traza en este caso, o está en forma perpendicular con AB. Ahí está, pH está en forma perpendicular. ¿Qué más me dicen? Que pH con CD se intersectan en L, dice, ¿no? Entonces por acá le vamos a poner L. ¿Listo? Ahí está. Muy bien. ¿Qué más me dicen? Eh, pH intersecta ya. CPQL, dice. CPQL. Dice que cosa es un paralelogramo, ¿no? Siendo Q la prolongación de AD. Ya, pero acá hay que tener cuidado, ¿sabes por qué? Porque si nosotros tenemos un paralelogramo, este segmento tiene que ser paralelo a este segmento, ¿sí o no? Ya está, ahí está. Entonces, ahora sí, este viene a ser Q. Ahora sí, trazamos por acá, sí. Y trazamos por acá, sí. ¿Sí o no? Ya, muy bien. ¿Qué más? Ahí se tiene CPQL, dice que es paralelogramo, ¿no? Entonces, este de acá es igual a este y este de acá es igual a este, ¿no? Muy bien. ¿Qué más me dicen? Eh, eh, a ver, Q en la prolongación AD, ¿qué más me dicen? Si CHQ, CHQ, entonces por acá mirame, CHQ, ¿no? O sea, este ángulo de acá es igual a quién? A DBC, DBC, no, DBC. Ya, o sea, Date cuenta, DBC que viene a ser justamente este angulito de acá, ¿cuánto vale? Porque si ABCD viene a ser un cuadrado, este de acá sería la diagonal del cuadrado, ¿sí o no? Por lo tanto, ¿cuánto vale? Vale, 45, ¿sí o no? Entonces, este angulito de acá, ¿cuánto debería valer? Debería valer 45, ¿verdad? Ahí está, porque mira, ¿qué me están diciendo? CHQ, o sea, este ángulo de acá es igual a qué cosa? A la medida del ángulo DBC. De el DBC es 45, porque estamos hablando acá primero de la diagonal del cuadrado. Y evidentemente este de acá vale 45, ¿no? Muy bien. ¿Y qué me están pidiendo? Me están pidiendo H eh, L ¿no? O sea, me están pidiendo este de acá, ¿no? Ya, a ver. Eh, vamos a ver por acá lo siguiente, ¿no? Mira. Se supone, mira, a ve, se supone que este de acá es paralelo a este, ¿sí o no? Mira, ¿ves? este de acá es paralelo a este, ¿verdad? Mira, ve, también, mira, ve, si tú te das cuenta cómo es un cuadrado, este es 90, ¿no? Mira, acá vamos a tener en cuenta lo siguiente: este de acá es paralelo a este, ya se sabe que es paralelo. Además, este de acá es paralelo a este, ¿sí o no? Si yo lo sigo prolongando, también podemos decir que este segmento es paralelo a este, ¿sí o no? Pero como este con este son paralelos, entonces este también toma esta medida, ¿sí o no? Ya, ahí está. Entonces, acá le pongo A, ya, por acá le pongo A, y por acá le pongo A, ¿sí o no? ¿Eso qué significa? Que el lado del cuadrado, ¿cuánto vale 2A? Tú vales 2A. Evidentemente tú vales A, vales A, y este de acá vale 2A, ¿sí o no? ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? Ah, ya, mira, a ver, no sé si tú te percatas por acá de que, eh, a ver, ya, en este triángulo, mira, a ver, en este triángulo, tú sabes que este también es 45, ¿sí o no? Por lo tanto, este triángulo es un triángulo notable. De cateto A y de cateto 2A. ¿En qué triángulo notable lo ves? ¿En el triángulo 53 medios ¿sí o no? Entonces, ¿tú vales cuánto? 53 medios, ¿verdad? Como es 53 medios, 127 medios. Pero como se sabe que este y este son paralelos, este 53, ¿a dónde pasa? Para acá, ¿no? 53 medios. ¿Listo? Muy bien. A ver, ¿qué más hacemos por acá, profesor? Mire, ve, yo tengo acá 45. Todo vale 45 y tengo 53. Ya, pues este de acá, ¿cuánto debía valer? 37 medios ¿sí o no. Ya, ahí está. Pero profesor, si yo tengo acá 37 medios sabiendo de que este es paralelo a este, ¿este ángulo dónde pasa? Acá, sí o no. Entonces tú, ¿cuánto vales? 37 medios, sí o no. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. Pero profe, eh, si usted se da cuenta, este triángulo es un triángulo notable, sí o no, pero 37 medios, 143 medios, sí o no. Entonces, ¿cuál, va, cuál viene a ser la proporción? De este cateto con respecto a este cateto, la proporción de los catetos es de 1 es a 3. Si este vale A, este de acá vale 3A. Entonces, ¿qué significa que este segmento cuánto vale? ¿Vale A, sí o no? Pero date cuenta que en este triangulito de acá se sabe que también es rectángulo. Es un triángulo rectángulo. Si tengo cateto de A y tengo cateto de A, este de acá cuánto vale? Este de acá vale 45, sí o no. Pero profesor, este ángulo vale 37 medios. Más x me tiene que dar 45. Ya, pues facilito. Si hace la resta x, ¿cuánto te vale? 53 medios, ¿no? Y ya está. Entonces, la respuesta del problema número 19 viene a ser besito. ¿Listo? Ahí está. ¿Listo? Entonces, la respuesta del problema número 19 es besito. Muy bien. Ahí está, muchachos. tómenle captura de pantalla. Es problema número 19. Del tema de cuadriláteros. Ya recuerden que estamos trabajando con el semestral 2015 de la Academia César Vallejo. ¿Listo? Ahí está. Dime, Cristian, qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Cristian? Ah, saludos para Tiffany. Que la novia de Chucky o quién es, <laughs> ya, a ver. Listo, ahí está, muchachos. Entonces sería la respuesta del problema número 19. <laughs> Ya, ahí está, muy bien, a ver chicos, ya le tomaron captura de pantalla <laughs> Ya tomaron captura de pantalla, chicos, ya tomaron captura de pantalla Muy bien, vamos a pasar al siguiente momento, está en el directo, dice ¿Pero quién es Tiffany? No sé quién es Tiffany Me estás bloqueando A ver, vamos a pasar al problema número 20, ah ¿eh? No, no entiendo, ¿eh? no entiendo, a ver, explícame el contexto Ya, a ver, vamos al problema número 20, muchachones ¿Cuál es la respuesta? Ah, su ex. <laughs> mm. Ya. Yeah. Muy bien, ahí está muchachos. No se olviden, chicos, suscribirse a mi canal de YouTube. Suscríbanse, suscríbanse. Ahí van a encontrar un montón de desarrollos de ejercicios, ¿ya? Mm -hmm. El TikTok info está cubriendo en papel. Ya, a ver, por acá, entonces, no se olviden suscribirse a mi canal, chicos. En mi canal de YouTube van a encontrar un montón de desarrollos de ejercicios, ¿ya? Suscríbanse, muchachos, suscríbanse. Ahí van a ver todas las transmisiones que hacemos en TikTok y hacemos todos los días, muchachos, ¿ah? ¿eh? Todos los días hacemos transmisiones en TikTok. Ya, a ver, ¿cuál es la respuesta de la 20, chicos? Respuesta de la 20. ¿Mm? También contamos con la academia, ¿ya? Gracias, Rulevi. También contamos con la academia, muchachones. ¿eh? En la academia vemos más cosas, pero también vemos, pues, cosas sencillas. Después ya vemos lo más complicado. Poco a poco vamos a ir avanzando en el nivel. Hasta avanzado. Ya, a ver. Respuesta de la 20, chicos. Respuesta de la 20. Respuesta de la 20. ¿Qué dicen, muchachos? Respuesta de la 20. Uh -huh. Ya, ahí está. Ya, ahí está. Ya, a ver, eh, ya, por acá les voy a dejar, a ver, les voy a dejar el numerito a la cual se pueden comunicar muchachos. A este número se pueden comunicar para que puedan integrar el, el, el grupo de la Academia Aprendiendo Matemáticas. Ya, ahí está. A ver, respuesta muchachos de la 20. Por ahí no veo respuestas. Ya, a ver, vamos a intentarlo, ya. Por acá que me están diciendo, dice, se tiene un cuadrado. uy, uy, uy. Ya, vamos viendo por acá. Se tiene un cuadrado, ¿no? Vamos a dibujar por acá nuestro cuadrado. Vamos a marcar nuestro cuadrado. Ya, se tiene un cuadrado, dice ABCD, ¿no? Entonces por acá vamos a poner A. Por acá vamos a poner B, por acá C y por acá D, ¿no? Me dicen que de centro O, ya, pues ya te dije que si tú quieres trabajar con el centro, pues en este caso traza las diagonales, ¿no? Y este punto viene a ser obviamente el punto O. Dice que en la prolongación de A dice que se ubica el punto P. Entonces acá sí lo vamos a poner por acá, el punto P, ¿no? Ahí está donde pba es igual a x, mira, pba. O sea, tú vales x. Y además, opd, 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 opd también dice que vale x, ¿no? ¿Y qué me están diciendo? Me están diciendo, calcule x, ¿no? Bueno, ahí está. Bueno, como cuadrado se sabe que eh, los lados del cuadrado son iguales, ¿no? Todos los lados del cuadrado son iguales. Muy bien. ¿Qué más podemos hacer por acá? Las diagonales funcionan como bisectrices, ¿no? ¿sí? Entonces vale 45, vale 45 y este de acá es 90, ¿no? Ya muy bien. Eh, como en este caso se tiene un triángulo isósceles, vas a trazar qué cosa, una perpendicular, ¿no? Entonces esta perpendicular ¿No? Trazada desde este vértice hacia el lado no repetido, porque se supone que este segmento con este segmento son iguales y lo que se tiene acá es un isóceles. Significa que este segmento no solamente funciona como altura, sino como isóceles, eh, perdón, funciona como altura, como mediana, como bisectriz y como mediatriz. Ya es el cansancio para ese chico, ya, ya estoy volando también yo. Ya, entonces, ahí está. Tengo 90, 45, este vale 45 y este también vale 45, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que este de acá también es igual a este, ¿no? Ya, a ver, ¿qué más hacemos por acá? Este, a ver, a ver, a ver. Uh -huh, uh -huh, ya, mira, eh, si tú te das cuenta en este triángulo de acá, ¿no? Si te das cuenta en este triángulo de acá, ¿qué es lo que tú puedes notar? Tú puedes notar que este ángulo, que es ángulo interno más este ángulo interno, ¿qué me tiene que sumar? 45, o sea, ¿cuánto vales? 45 menos x, ¿sí o no? Ya, ahí está. ¿Qué más podemos ver por acá? Mira, ve, si este es 90 y tengo 45 menos x, este de acá cuánto tiene que valer? 45 más x, ¿no? Ahí está. Pero si este de acá vale 90 y este es 45, ¿este de acá cuánto vale? Vale 45, ¿sí o no? Y date cuenta que este triángulo que viene a ser, fíjate muy bien, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Fíjate bien, ¿qué tenemos ahí? Tenemos SO ¿no? Mira, 45 más x y 45 más x. O sea que este segmento de acá ya es igual aquí a este segmento de acá, ¿sí o no? ¿Ya? Muy bien. Eh, ¿Qué más podemos notar por acá? Mire, profe, mira, mira acá, mira, mira este triángulo de acá, mira este triángulo de acá. El triángulo que vamos a ver es PBA, ¿ya? Triángulo PBA. ¿Ya? Triángulo PBA. Tengo X, tengo gusanito y evidentemente este ángulo es 90 menos X, ¿sí o no? ¿Ya? Ahora, mire este triángulo de acá, ¿no? Mire este triángulo de acá. ¿Qué tengo? Ese triángulo es P8, P, perdón, P o, acá le vamos a poner H, ¿no? Entonces el triángulo P o H listo entonces aquí tengo x gusanito y este es 90 menos x no o sea que este triángulo de acá con este triángulo de acá que vienen a ser congruentes sí o no por lo tanto fíjate muy bien que en este caso el x aquí mira a las dos líneas sí o no y este x aquí mira a las dos líneas sí o no y facilito mira ve si a este de acá le pones a este de acá le pones a y este de acá le pones a fíjate bien que tengo un cateto de a y un cateto de 2a en qué triángulo notable tú vas a encontrar esa proporción en los catetos el X sería 53 medios, ¿no? Ahí está. O sea que la respuesta del problema número 20 viene a ser dadito, muchachos. ¿ya? Ahí está. Entonces la respuesta viene a ser dadito. Recuerden que si en este caso quieren eh, ver más transmisiones así, aquí en mi canal de YouTube lo van a encontrar. Si quieren formar parte de la academia, ya saben, déjenme un mensaje a este numerito para darles toda la información. Entonces, chicos, hemos llegado a la finalización de hoy de la transmisión de hoy y nos vemos chicos hasta mañana chao chao muchachos cuídense chao chao